se va a plantear una controversia, una permanente controversia respecto a la figura de Espejo. ¿Es precursor? ¿Tiene validez lo que él nos dice? ¿Vale todavía hoy? ¿No? Y es una discusión que bien vale la pena afrontarla. Espejo vivió un momento sumamente importante, que es la segunda mitad del siglo XVIII, desde 1747 hasta 1795. Yo diría que se caracteriza por el influjo de dos factores, uno externo y uno interno. En lo externo, el influjo de la Ilustración, este movimiento de corte racionalista y crítico que va a cuestionar todo el antiguo régimen y va a proponer una revolución, sin pensarlo, una revolución racionalista, democrática, liberal. Y en lo interno, la desintegración de la Audiencia de Quito y la desintegración del espacio peruano, la Audiencia de Quito específicamente, que se va separando, o los intereses de sus cuatro regiones principales se van diferenciando, y estos dos factores, el intelectual de origen foráneo y el socioeconómico interno, van a cuestionar a Espejo y a toda su generación, y en último término, la vida, el pensamiento de Espejo va a explicarse cuando trata de dar algunas respuestas frente a estos estímulos que le planteaba la vida. A pesar de su vida conflictiva y azarosa, Espejo se destacó en diversos ámbitos de la vida intelectual de la época. Estudió todas las carreras universitarias existentes en su tiempo, llegando a ser abogado y médico de profesión activa. A partir de 1779, año de su irrupción en la vida pública, su producción intelectual casi no tendría pausas, fruto de lo cual es una importante colección de trabajos, entre los que se destacan El nuevo Luciano de Quito, Reflexiones sobre las viruelas, Memoria sobre el corte de Quinas y Defensa de los curas de Riobamba. Fue una figura emblemática, de alto relieve, una cumbre nevada en América Latina. En esa época, Quito dispone de un gran acervo de bibliotecas. Quito vivió entonces muy actualizado y el pensamiento que generó en esa época era de punta. He tratado de resaltar en los últimos años esa gran capacidad de Eugenio Espejo para responder a los problemas que vivía la audiencia. O sea, es la situación de la audiencia, son las dificultades, son las aspiraciones, son las metas que debería tener la audiencia, son sus problemas los que van generando una gran reflexión en él, una capacidad para analizar lo sorprendente. Volvamos al tema de las viruelas. Entonces, usted tiene allí uno de los mejores estudios de la medicina de la época, en que él va contrastando cómo funciona en el tratamiento de esta enfermedad la medicina antigua y dice, este no es el camino. Entonces yo diría que en medicina hubo una gran investigación, pero igual él se pone a pensar en cómo va el sistema productivo. ¿Qué produce la audiencia? ¿Qué produce en Imbabura? ¿Qué produce en Chimborazo? ¿Cómo van las exportaciones nuestras? ¿Cómo va el ganado? ¿Cómo van las ovejas? Va examinando todo el sistema de comercio. Y ese análisis minucioso, técnico de la economía de la Audiencia de Quito va a generar sus reflexiones que constan ya en alguna de las obras, por ejemplo. Va a examinar qué sucede con el mundo indígena. En un libro que tiene un título especial y uno dice con ese título cómo se puso a analizar lo indígena, qué tiene que ver. Le tituló Defensa de los curas de Riobamba. Uno diría, Defensa de los curas, hacer un libro religioso. No. Es uno de los mejores análisis sobre el mundo indígena de la época. Hay un reconocimiento general en la historia ecuatoriana de que fue el precursor de la independencia, pero también ha sido visto como un gran investigador, por ejemplo, en el área de la medicina, en el área de la salubridad. Sus estudios llegaron a tener un gran impacto incluso en la corona. Es un precursor. También diría yo en el campo de la literatura, los primeros análisis sobre el estilo antiguo
y cómo superarlo están en Espejo, ¿no? Y así se podría ver en él a una figura polifacética, con grandes avances en el campo de la traducción, en el campo del periodismo, etc. ¿Qué significa ser precursor? No puede significar, como algunos han dicho, que él fue el gran visionario que planificó en detalle lo que iba a ser su país en el siglo XIX y XX. Pero sí en el sentido de que Espejo plantea una reorganización social incorporando los elementos de la Ilustración que no podían realizarse dentro del antiguo régimen. Y el Imperio Español era un imperio del antiguo régimen. Entendiendo así que la nacionalidad es un estado de conciencia, y es un estado de conciencia colectivo, entonces se puede perfectamente decir que Espejo, como Pedro Vicente Maldonado, como Juan de Velasco, es uno de los grandes creadores de la nacionalidad, en cuanto que pone las bases intelectuales de lo que va a llegar a ser el Ecuador. Y por supuesto, sobre las cuales todos vamos aportando, porque la nacionalidad ecuatoriana tampoco es algo definido y acabado. La vamos construyendo todas las generaciones de ecuatorianos que vivimos y participamos en ese empeño de construir un Ecuador mejor. Soy actor de los recorridos nocturnos del Museo de la Ciudad. Hago dos personajes, un indígena ciego del siglo XVI que se llama Pascual y un estudiante universitario del siglo XVIII. En el año de 1792 es ya discípulo de Eugenio Espejo, y el papel consiste en un diálogo en donde este estudiante le cuenta de sus ideas a su madre, y es interesante el conflicto que se da entre los dos, las ideas surgidas a partir de este espíritu ilustrado, ¿no?, libertario, que se va fraguando a lo largo de todo el siglo de parte del estudiante, y el statu quo. Las enfermedades, querido hijo, son un castigo divino puesto por Dios para esta ciudad impía. Ay, mamá, Dios no tiene que ver con las epidemias. Es la contaminación del ambiente debido al poco cuidado sanitario de los quiteños. Representar a un estudiante que estuvo tan cercano a él realmente es muy vivencial, y es la experiencia que se le entrega a los visitantes que llegan. Una cosa es leer sus libros, pero otra es verlo dramatizado y saber que esas ideas en su tiempo y en su momento empezaron a ser trascendentes, empezaron a ser ideas de ruptura, completamente innovadoras. Ideas que en el futuro serían recordadas. No permitas que el bibliotecario ese siga metiéndote cosas en la cabeza. Ya verás que después de un tiempo, nadie se acordará de su nombre. A propósito, hijo, ¿cómo se llama el mestizo soliviantado? Eugenio de Santa Cruz y Espejo. ¡Y Espejo! Cuando hablamos de Eugenio Espejo, nos referimos a uno de los mejores ecuatorianos de todos los tiempos. Su importancia realmente radica en su vida de servicio hacia los demás. Y en esa vehemencia que puso a lo largo también de su trayectoria con relación a la injusticia, con relación a la búsqueda de la libertad, del bien común. Reconocemos en él al precursor de nuestra independencia. La mejor evidencia de la presencia de Eugenio Espejo en esta institución y en quienes hacemos la institución es ese amor que tienen nuestros estudiantes y ese cariño que tienen por su institución. Tienen una identidad al 100%, tanto los niños como los adolescentes. Y eso es producto básicamente del acercamiento que a través de diferentes actividades, tanto internas en cada uno de los paralelos y años, cuanto externas, en las cuales la institución se involucra también con la figura de Espejo, lo que le han dado esta identidad de toda la comunidad educativa. Al amparo de la cruz, sed libres. Al amparo de la cruz, conseguir la libertad y la gloria.
Uno de los momentos más prominentes de la vida de Espejo fue su vinculación con la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito, en la cual fue secretario desde su inauguración en 1791. En esa posición dirigió y redactó casi por completo los 7 números de Primicias de la Cultura de Quito, primer periódico quiteño en donde se expresaron de manera cabal y abierta todas las aspiraciones, objetivos e ideales de la cultura ilustrada, tal como se manifestó en la Real Audiencia de Quito. El pensamiento de Espejo pide, va a pedir finalmente una independencia, va a pedir finalmente algo que él probablemente no hubiera querido, que es el rompimiento del Imperio Español, ¿no? Pero que era inevitable. Estudiosos del pensamiento latinoamericano como Menéndez y Pelayo, más de la literatura latinoamericana, lo señalan como el primer crítico en la Audiencia de Quito, entendiendo la crítica, pensamiento ilustrado, capacidad de análisis, capacidad de crítica, como el primero de gran renombre a nivel de América Latina, a Eugenio Espejo. Tenemos una deuda pendiente con él, en la medida en que a veces se habla mucho de Espejo, se lo cita mucho, y a veces conocemos poco acerca de qué es lo que hizo, qué es lo que dijo, cómo pensó, qué es lo que plasmó en sus ideas, cuál fue la gestión que realizó. Espejo me parece un hombre difícil. Fue un hombre difícil en su momento. Y ahora, 200 años después, 200 y pico de años después, es un hombre en el que se nota el paso del tiempo. Sus escritos ya son difíciles de leer para un ecuatoriano del siglo XXI. Además, el sueño de Espejo es un sueño que ha sido ampliamente superado, ¿no? Porque la revolución de la cual él fue parte, que es la revolución ilustrada, racionalista, nacionalista, liberal, está ya en las postrimerías. Estamos procurando soñar un nuevo país, bien distinto. No hay cómo ser fiel a Espejo endiosando a Espejo, inmovilizando a Espejo, diciendo que el Ecuador soñado por Espejo es el país que debemos construir. En ese sentido, creo que corresponde al Ecuador y a la actual generación de jóvenes y de intelectuales y de patriotas ecuatorianos superar a Espejo. Espejo pide ser superado. Como reconocimiento a la influencia de su figura en la creación de una identidad nacional, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha promovido la Declaración Oficial del Pensamiento y la Obra de Eugenio Espejo como Patrimonio Cultural del Ecuador, homenaje con el que quiere resaltar su trascendencia histórica y su presencia perdurable en nuestra cultura. Perfectamente justa. Si realmente esta declaratoria lleva un proceso posterior, que es el de tomar conciencia, de sensibilizar a la gente y de hacerla sentir más orgullosa de ser ecuatoriana, vale la pena. Si es que es una declaración en un papel que alguien la firma y se la imprime en papel muy elegante, no creo que ganamos mucho. El problema es, en esto como en muchas cosas, junto a la declaratoria debería estar cuántos son los recursos que se ponen para hacer las acciones que se juzguen convenientes para que esta herencia que tienen los ecuatorianos se transforme en un legado histórico. Está muy bien y tiene mi más entusiasta apoyo este esfuerzo por hacer ver a los ecuatorianos que la figura de Espejo, la memoria de Espejo, las enseñanzas de Espejo forman parte del patrimonio cultural ecuatoriano. No para quedarnos inmóvilmente o de una manera rígida en lo que Espejo propone, sino para, partiendo de una base tan interesante, saltar hacia adelante. Eso es lo que Espejo hubiera hecho.